papá tenía temor de que yo fuera músico. Y tenía un temor justificado porque siendo él músico, habíamos pasado mucha hambre. Y él no quería que yo corriera la misma suerte. Mi mamá era más exagerada. Mi mamá quería que yo fuera cura de sotana. Y que, bueno, una cosa espantosa. Contra los deseos y la voluntad de mi papá, él fue músico. Él se impuso porque él quería ser músico. Y él es autodidacta, como todos saben. Mi papá le dio algunas lecciones, algunas cosas, pero cuando vio que la cosa era en serio, hasta ahí llegaron las lecciones. Mi papá, cuando se dio cuenta de que yo tenía esas inclinaciones, me trajo a Caracas y me compró unos métodos para estudiar guitarra. Yo estudié un poco de la guitarra clásica, que llaman, no la guitarra de acompañar solamente. Pero ahí empezó mi carrera musical y el segundo comienzo fue aquí en Caracas, cuando yo llego y me llego perplejo ante esta urbe, ante esta cantidad de gente, una cantidad de radioemisoras, sitios nocturnos donde actuaba la gente. Yo quería pertenecer a ese mundo. Yo recuerdo que como hermana mayor, mi mamá, que era así como muy consentidora con todos nosotros, a veces él no le hacía caso, le decía, no está con eso. Entonces me decía, a mí me dicen Ninina en mi casa, Ninina, ayúdame para que Aldemaro no se vaya, porque es un niño de 12 años, ¿cómo se va a salir a tocar, a ver las orquestas que estaban de moda, Luis Alfonso Larraín y toda esa cosa que en esa época estaba de moda? Entonces yo le decía, bueno, no puede salir porque mi mamá dijo que no. Pero él de alguna manera él se iba, él no le importaba eso. Cuando nos dábamos cuenta, ya él no estaba allí. Mi papá entonces salía a buscarlo. Mi papá salía en una de sus extravagancias, era salir de noche, a las 8 de la noche, que vivíamos en el silencio, a ver las vidrieras del centro de Caracas con mi mamá de brazo. Y pasó por frente al cabaret ese, al piano bar, que ahí, y me oyó tocar y dijo, ahí está el muchacho, está tocando. Y entró y me sacó por una oreja. Siempre quiso cosas nuevas, siempre quiso explorar más allá, siempre tuvo esa inquietud. Eso es una cosa que la caracteriza a él. Por eso él es tan original en su música, en sus acciones y en su vida. Él ha tenido una vida muy original. Bueno, es que yo soy creador, yo invento cosas en la cabeza, ¿no? Y fui así desde pequeño. Cuando yo estaba pequeño, yo iba tocando música y se me ocurrían cosas que podían superponerse a la música que yo estaba oyendo, pero eran creaciones mías. Es muy pintoresca la historia de Aldemaro, tipo que tiene gran talento y es un gran amigo. Recuerdo cuando lo conocí, me presentó a Radio Caracas, era yo director musical, un muchachito de 15 años sería, ¿no? Se presenta con un papel de música. Me dice, mire, yo escribo música y compongo. Ah, sí. Mire, yo hice este bolero, a ver qué le parece. Si le gusta, para meterlo en la orquesta suya. Bueno, dámelo acá. Guárdelo que lleven mañana. Entonces, me puse a verlo. Y veo en realidad muy bonito la música compuesta. Cuando llegó, le dije, mira, esto está muy bonito, pero esto no es una pieza, esto son tres piezas. Porque tú has hecho tres estilos distintos. Y desde aquí hasta aquí es una pieza. De aquí hasta acá es otra. Así que aprovecha, vas a tener tres piezas más en vez de una. Pero termínala así. Ah, no, yo lo hago, yo entiendo perfectamente y se fue. En la siguiente volvió. Yo, mira, aquí está una de ellas, la que más me gusta. La tenía hecha para la orquesta incluso. Y me dice, ¿qué le parece? Dice, bueno, déjamelo. La ensayé. Buenaza toda. Bonita y bien arreglada. Y el arreglo lo hiciste tú. Sí, yo mismo lo encontré. Excelente, mi gallo. Bueno, entonces le dije, vente para que conversemos un poco. Se vino otro día. Le dije, mira, ¿a ti te gustaría trabajar esto? Hacer arreglos para... Ah, ¿cómo no? Empezó a trabajar un sueldito, una cosa, le caía a él muy bien, ¿no? En esa época. Digo sueldito comparado con lo de ahora, ¿no? Entonces me trajo piezas para la orquesta buenazas. Y se transformó en arreglador de la orquesta misma. Él puso en mis manos un laboratorio gratis para yo probar lo que estaba aprendiendo. Porque me puso una orquesta muy buena, para la cual yo escribía. Él me compraba los arreglos, pero yo se lo hubiera hecho gratis, nada más que por la oportunidad de aprender con aquella orquesta lo que yo estaba escribiendo. Porque yo aprendí solo, ¿eh? Aprendí oyendo comentarios, leyendo y en la práctica. Y entonces, la orquesta me servía como un laboratorio perenne. Cuando yo conocí a Aldemaro, hace más de 50 años, yo era cobrador de un banco, y yo iba a cobrar a donde estaba él, a cobrarle a él. Y él era el director
de una orquesta y el compositor, y entonces yo era el cobrador. Yo lo he venido siguiendo desde los años 50, cuando tenía su orquesta. Yo tengo los discos de no sé si se dice Diner en Caracas o Dinera en Caracas, no sé cómo es la pronunciación que debemos hacer en Venezuela. Con él hemos mantenido una relación ininterrumpida desde que creamos las orquestas hace 30 años. Y en aquel entonces ya él era un músico de gran importancia en América Latina. Había hecho circular una grabación célebre de su Dinner en Caracas, que lo había puesto en boga, pues, incluso en los Estados Unidos, en todos nuestros países. Y tenía ya en ciernes el proyecto que luego ejecutó brillantemente de crear una orquesta, una gran orquesta que fue la Orquesta Filarmónica de Caracas. Tuvo el acierto de seleccionar excelentes músicos y de adquirir un excelente equipo instrumental. Y se montó un conjunto de temporadas de conciertos inolvidables para Caracas con esa orquesta que fue una herencia, un legado valiosísimo que nos dejó Aldemaro Romero. Aldemaro trabajó un tiempo en Radio Caracas y después de su contrato con Radio Caracas decidió marcharse a Estados Unidos para estudiar y para componer y para hacer cosas diferentes. De este periodo de su vida nace un momento muy feliz, la grabación de un disco que hizo historia en Venezuela y en el mundo entero, que se llama Dinner in Caracas, que vendió millones de discos. Este disco fue producido para la RCA y luego le pidieron a Aldemaro hacer en la misma serie Dinner in Bogotá, Dinner en varias partes, pero ninguno tuvo la importancia y la trascendencia de la música venezolana bien hecha como la hizo Aldemaro Romero en Dinner in Caracas. Me costó mucho trabajo grabar Dinner in Caracas, porque yo llevaba los arreglos de Barlovento, de Alma Llanera, de Amalia, de todos los clásicos venezolanos. Y cuando le tocaba las grabaciones que yo había hecho en Radio Continente, oían eso como quien oye llover, porque ¿qué música es esta? Esto no se ha oído nunca en Venezuela, en Estados Unidos. Me costó trabajo que me la grabaran. Entonces le escribí a Ricardo Espina, que era gran amigo mío y me quería mucho, y yo lo quería mucho a él, que era el jefe de las empresas Phelps, de Radio Caracas y de la Unión Americana. Y le dije, mira, dicen aquí en Nueva York que si tú ordenas 5.000 copias de un disco, me lo graban, porque se lo cobraban, ¿no? La cámara, ¿cómo no? Entonces le escribió y que le mandaran 5.000. No le duraron una semana. Entonces, dando carreras fabricando discos, porque se empezaron a vender a una rata de 30.000 semanales en esa época, en 1952. Pero hasta ahora es el disco más vendido en la historia musical de Venezuela. Bajo ese mismo productor, Germán Díaz, con quien peleaba mucho Sadel, porque Sadel peleaba con todo el mundo, hicimos muchos discos con Alfredo Sadel. Ahí están tocando en la radio últimamente uno que llamaba Señora María, que lo hice yo en Nueva York sin orquesta de cuerda, con orquesta de metales y percusión solamente. ¿Cómo iba a faltar Aldemaro? No es imposible. Lo que pasa es que él se hace robar. Yo tengo 30 y pico de años peleándome con Aldemaro. Pero tenemos un referí muy bueno, que es Rosalía. Pero además de eso, tenemos muchas cosas en común, muchas afinidades. Y tenemos una pasión enorme en común, que es la pasión por Venezuela. Te lo digo en tono y... Dios te salve María. Yo fui una de las últimas personas que lo vio vivo, porque él me llamó cuando se moría, que me llamó para despedirse. Me hizo llorar. Y recuerdo que le dije, eres grande, siempre lo fuiste. Mm.
cuando yo estaba en mis 20, comienzo mis 20, que estaba estudiando en Múnich, en Alemania, tuve una llamada de Aldemaro, que se encontraba en Roma y estaba haciendo la música de la película de la epopeya de Bolívar, dirigida por Alessandro Blasetti. Bueno, fui invitado para ir con mi guitarra y participar en la grabación. Ahí se suceden varias cosas extraordinarias para un muchacho de esa edad como yo, ¿no? Primero, el ver a uno de nuestros valores, uno de nuestros venezolanos, dando la talla pues allí con la batuta, en aquella impresionante pantalla, porque en ese momento Cinecittà era el Hollywood, ¿verdad? Se había mudado para allá la gran producción, y entonces se hacía toda la orquesta junto con la pantalla y a batuta, pues. Entonces Aldemaro me invitó como guitarrista y bueno, yo toco justamente la introducción del tema de Amor con la guitarra allí en esa grabación y bueno, eso, bueno, imagínense ustedes, un chamo en sus 20, sumamente emocionante para cualquiera, ¿no? Pensar en mí de vez en cuando, solo de vez en cuando. Siempre. Cuando yo llegué a Moscú en el año 69 con la película para participar en el festival, la película no participó en el festival porque llegó tarde. Era una producción italiana, pero la exhibieron en el Kremlin y se oyó la música mía en el Kremlin. ¿Cuál no es mi sorpresa cuando me llaman que tengo el premio de la paz de los intelectuales soviéticos por la música de la película? Yo fui a recibir el premio entre una ovación muy emocionante. En realidad, el gran impacto que yo sentí, un impacto muy personal, fue cuando Aldemaro empezó a escribir esas maravillosas canciones y a cantarlas él mismo. Una mujer que nació para reina y favorita, usted lo que necesita es un hombre como yo. Y yo recuerdo haber escrito de mi fascinación. Tal vez por eso yo canté, ¿cómo se llama la canción catalana? Hablaré catalán. Hablaré catalán porque quiero decir en tu idioma montones de cosas. Cuando yo lo grabé finalmente, que Chuchito me dijo, pero está bien así, Soto, no exijas más, está bien. Yo le dije, cuando Aldemaro oiga esto me va a matar, yo le dije. Aldemaro sí me compuso una a mí que se llama Carretera. Por cierto, yo lo invité para llevarme para el llano. Yo le llevé en mi carro y él iba allá. Él no conocía el llano. Por primera vez iba a ver su llano. Pues sabe que él es de Valencia y se crió aquí en Caracas. Pero entonces me lo llevo para el llano y en ese llano lo ve tan largo y tan inmenso que compuso una canción. Y después él me dijo, esa canción te la compuse a ti. Se llama Carretera. Carretera, carretera, acórtate carretera, que me ahoga la distancia, de qué manera, de qué manera. Comencé a tocar una música que me gustó muchísimo y después que terminó, Aldemaro me preguntó, ¿cómo llamarías tú esa música? Le dije, a mí me suena como onda nueva. Entonces yo, en vez de hacer un trío con arpa, cuatro y maraca, hice un trío con piano, bajo y batería. Y el pavo contribuyó con el golpe de la batería que tiene la Onda Nueva, que es autoría de él. La Onda Nueva fue uno de los tantos proyectos que este caballero ha emprendido, ¿no? Onda Nueva es un esfuerzo que hizo una persona. Yo voy a montar tal espectáculo, yo voy a hacer tal cosa y lo voy a hacer en grande. Y voy a conmover a todo el mundo. Se me ocurrió la idea de crear una música venezolana.
que compitiera con la bossa nova de Brasil, que estaba de moda, y la música de Piazzolla. Entonces, todos estos países tenían su música propia nueva, renovada, y Venezuela no la tenía. Este hombre se enfrenta solo al mundo con esto y tiene una extraordinaria idea, que es crear un festival de onda nueva. Tan ambicioso fui yo siempre que improvisé el mejor festival de música que tiene la historia de Venezuela, que es el Festival de Onda Nueva, donde vinieron las grandes estrellas de Europa y de los Estados Unidos durante 3 años seguidos. Y lo logra, pues, con un gran éxito. Se hacen 3 festivales y en ello Caracas es escenario de un grupo de músicos que pocas veces se pueden reunir en el resto del planeta. Desde que conocí la onda nueva, prácticamente me he dedicado a cantarla y a grabarla. En todos mis discos hay onda nueva. Hay algo que siempre digo, porque he tenido la suerte de representar la música venezolana en el mundo, y definitivamente cuando yo canto la música de Aldemaro es un pasaporte al éxito. Miren cómo salta el catire, miren los brincos que da, y es un grito vieja chiquito que será más grande, caray. María Teresa Chacín, es cierto, ella es una de las cantantes que más canciones de Aldemaro Romero ha cantado, y desde luego María Rivas, ¿no? Desde que comencé a cantar de niña, escuché a través de María Teresa Chacín en un fabuloso disco que hizo ella con el maestro Aldemaro y la Orquesta Sinfónica de Londres, temas de su autoría que me dejaron loca con su onda nueva, y desde allí yo dije, algún día conoceré y cantaré con Aldemaro Romero, y la verdad es la imaginación me tuvo esa complacencia conmigo. Poco a poco, de la nada, como surgen de las noches madrugadas. Y hasta ahora hemos estado asociados y estamos actuando constantemente. Si no, actuamos con una sinfónica, porque yo le he hecho arreglos a ella, con el mayor placer se los he hecho para que los cante, recomendándole canciones mías o canciones de otras personas. Como brota la sonrisa, como nacen los temores, las angustias y las prisas, poco a poco, lentamente. Y también matamos tigre, piano y voz, cuando no hay presupuesto suficiente sino para 2 personas, y lo hacemos con mucho gusto. Aldemaro siempre se ha metido en cosas que, aunque no tengan que ver con la música, le aporten algo a lo que ha sido el crecimiento suyo, ¿no? Como fue con la oportunidad cuando él incursionó en el mundo del boxeo y montó una gran pelea por el campeonato mundial peso pesado aquí en el Poliedro. Aldemaro fue el primer director general o presidente del Poliedro. Él organizó una pelea de boxeo que, bueno, fue transmitida, creo, en muchos países, y fue una apoteósica inauguración para el Poliedro. Cuando la pelea llegó aquí a Caracas, se vio, fue evidente que llamaba la atención de todos los periódicos, una cosa que apareció en la primera plana de todos los periódicos. Y era evidente también la superioridad física y el currículum de George Foreman ante el pobre Norton, que siendo negro por poco se queda blanco del susto de pelear con ese mastodonte. Bueno, la pelea duró 2 rounds de milagro. Yo tengo 76 años de edad, nací en 1928, y no he sido rico, pero he vivido como tal, porque conozco el mundo entero. Para dar un ejemplo, he estado en Rusia 2 veces, he estado en Japón 3 veces, le he dado la vuelta al mundo dos veces. Lo único continente que no conozco es el australiano, es el Oceanía, ¿no? Pero me he disfrutado mucho de la vida.
he tenido los mejores automóviles, me he salido para fiestear con las mujeres más bellas. Ahora estoy condensado en mis amores de ese tipo, a mi mujer que es un ángel, a quien adoro y que es responsable por mi felicidad actual. Yo si me muero hoy en día, me muero feliz y en gran parte se lo debo a ella. Primero porque me trajo a esta su casa, esta casa es de ella, que es un lugar de por excelencia bucólico, tranquilo, donde tengo todo lo que necesito para trabajar. La tengo a ella como inspiración y tengo mi habilidad que todavía oigo, todavía veo y todavía puedo escribir. Generalmente me despierto a las 3, 3 y media de la mañana, o 4 más tardar. Y como a esa hora no hay nada más que hacer, me pongo a escribir música. Lo que me maravilla es la calidad de lo que está haciendo, la densidad musical que esto tiene. He compuesto música para todo tipo de solistas. Conoce tan bien, pero tan profundamente, los registros de todos sus instrumentos. Pero todo, aquello es una locura. Acabo de componer una cantata gallega que tiene solos de gaita. Tú sabes lo que es una gaita, ¿verdad? Es un instrumento que de un rango muy, muy, muy reducido. Y este individuo está haciendo una cosa que una de las partes tiene 124 páginas de partitura, una sola parte. Escribo hasta que me desayuno, leo el periódico y por ahí a las 10 tomo una siesta de media hora y vuelvo a escribir hasta el almuerzo, duermo otra siesta y vuelvo a escribir hasta las 9 de la noche. Mañana a lo mejor dice, voy a escribir una para Pito de Policía. Y bueno. Entonces, un concierto para Pito de Policía y orquesta, una cosa de esa, ¿no? Y el tipo le sacará todo lo que tú me imaginas que le puede sacar un Pito de Policía. Y la gente que rato capito de Policía a partir de ahí. Pues. En las orquestas juveniles e infantiles queremos mucho a Leonardo Romero. Ha sido un maestro ejemplar, un puente de oro entre la música popular venezolana y la música sinfónica. Él ha sido un excelente cultor, investigador e intérprete de nuestra música. Ha sido también un músico profesional de sólida formación, un excelente orquestador y una persona que ha logrado transcribir para nosotros, para nuestras orquestas, para nuestros niños, nuestros jóvenes, un valiosísimo repertorio nacional. Justicia se la hace a una persona como el de Maro, se le hace en su propio país, cuando de repente tú haces lo que estás haciendo en este momento. Cuando viene, por ejemplo, José Antonio Abreu, que te conté hace rato que le pidió para su sistema de orquestas juveniles que le escribiera 5 conciertos. Eso es justicia. ¿Ves? Nosotros tocamos con mucha frecuencia sus arreglos de música llanera, de música central, de música andina. Nuestros niños aman además la orquestación de Aldemaro, que es siempre adecuada a la técnica de estas orquestas. Muy flexible, muy imaginativa, ¿no? Y los públicos han aprendido a través de Aldemaro Romero a apreciar en lenguaje sinfónico los elementos más fundamentales y esencialistas de nuestra música nacional. En el género sinfónico, una de las áreas donde Aldemaro ha trabajado muchísimo es en el concierto solista. De hecho, Aldemaro ya para el año 2004 tendrá un concierto escrito para cada uno de los instrumentos de la Orquesta Sinfónica. Yo he tenido la suerte de estrenar algunos de ellos, entre ellos su concierto para flauta con Luis Julio Toro. Y más recientemente La Maritzana, obra que fue dedicada a mi esposa Maritza, que es flautista y picolista. Aldemaro tenía toda esta música en su casa, de algún concierto orden y desde luego con mucho desorden. Y yo le dije, maestro, si me las presta, yo se las ordeno. Y él me dijo, si te las doy, las ordenas y se las ofrece a todo el mundo. Y de hecho, eso es lo que hemos hecho. Aquí tenemos toda lo que ha sido la colección de música del maestro Aldemaro Romero, sus originales, sus obras, sus manuscritos.
y muchos de ellos que fueron utilizados en las grabaciones tanto aquí en Venezuela como en Estados Unidos como en Inglaterra. Y esto es una gran parte, la nueva parte la tiene su esposa Elizabeth, que junto a mí pues estamos muy preocupados por ese legado del maestro Aldemaro Romero. En estas gavetas de la biblioteca he ido recopilando toda la música que Aldemaro ha escrito en esta casa desde el año 97 a hoy en día. Lleva ya 65 obras académicas en ese lapso de tiempo y en este baúl tengo lo que son fotos, discos de pasta, etcétera. He ido recopilando todo porque Aldemaro no guardaba nada. La pobre Elizabeth la tengo loca porque le entrego, todos los días le entrego una partitura terminada y ella no haya dónde meterla. Pero ella es la que lleva el control de eso, ¿no? Y lo hace muy bien. Espero algún día hacer el museo Aldemaro Romero como él mismo me echa broma y dice cuando me entrega las partituras para mi museo. La música de Aldemaro Romero se puede contar ya casi por medio millar. Toda su producción artística es muy grande, muy bella y por sobre todo muy variada. La que me ha dado más nombradía y más divulgaciones es la Fuga con Pajarillo, porque es la que más se toca en el mundo entero, en un montón de países y un montón de ciudades. Y las tocan gente que yo ni siquiera sé quiénes son, ni le he mandado yo esa música, sino que ellos lo han adquirido porque parece que la tienen en internet, pues alguien la metió ahí en archivo de eso. No sé. Cualquier persona no domina la fuga. Es que este individuo agarre un pajarillo y haga una fuga con pajarillo. Nosotros disfrutamos enormemente tocando esos arreglos. Los niños, por ejemplo, acaban de tocar ante una audiencia masiva, delirante, yo diría, una fuga con pajarillo, que fue inicialmente una obra para cuerdas que luego la orquestó para toda la orquesta y que dedicó a la Infantil de Caracas. Ahí se puede apreciar claramente su categoría académica, en primer lugar, porque es una obra contrapuntística, severa, bien intrincada y compleja en su estructura. Luego, la extraordinaria concepción de Aldemaro acerca del color orquestal, su talento para manejar la paleta sinfónica, con conductibilidad, con imaginación. Y luego, su capacidad para entender la dinámica de las orquestas juveniles infantiles. Su manera de abordar la música, su manera de entenderla y de ejecutarla. La fuga con pajarillo de Aldemaro marcó en Bamberg. Gustavo Dudamel, bueno, ese es el director que está dando la hora porque ganó ese premio en Alemania dirigiendo la orquesta de Bamberg. Y por cierto que en el programa incluyó una pieza mía, La fuga con pajarillo, que yo a instancia de José Antonio Abreu, cosa que le agradezco mucho, la orquesté para orquesta completa, porque este era una obra escrita para cuerdas solamente, ¿no? Es una pieza que contiene todo. Es difícil técnicamente. Es extremadamente rica musicalmente. Y además, que bueno, más venezolano no puede ser. Cada vez que hablo con él y él comparte, que me diga algo de sus piezas, que me diga, mira, esto aquí así. Es como si yo estuviese dirigiendo la novena Sinfonía de Beethoven y Beethoven me estuviese diciendo, mira, Gustavo, aquí quiero esto. O sea que es una cosa que de verdad es un momento único en mi vida.